y herrajes en marcos y puertas de 3 o 4 pernios y abertura a derecha e izquierda. Sin tomar medidas y sin dejar marca sobre el marco o puerta, usted podrá realizar de forma rápida y segura cualquier tipo de encaje con la fresadora de Virutex. Para la colocación de pernios en una puerta de abertura a derecha o izquierda, elegiremos en primer lugar la plantilla correspondiente al tipo de pernio que deseamos colocar. Con una ligera presión, la plantilla quedará perfectamente sujeta a la base de la fresadora. Si la puerta a colocar es de abertura derecha, la indicación de la plantilla debe coincidir con la indicación derecha ubicada en la base de la máquina. Y en sentido opuesto, si la puerta que deseamos colocar fuera de abertura izquierda. Antes de proceder a la realización de los encajes, prepararemos el tubo de distribución. Montaremos el mismo en el taladro correspondiente a la altura del marco. En el mismo sentido, situaremos el tope superior del tubo de distribución acorde a la longitud del pernio que deseemos colocar. Para realizar el primer encaje, situaremos la máquina sobre el rebajo del marco, orientando el indicador marco derecho hacia la parte superior del mismo para puertas de abertura derecha, o con el indicador marco izquierda hacia arriba si se trata de puertas de abertura izquierda. Llevaremos la máquina a tope del rebaje lateral del marco, desplazándola hacia arriba hasta que haga tope en la parte superior del mismo. La fijaremos ahora mediante sus mordazas, las cuales garantizan una sujeción segura y sin arañazos gracias a los protectores que incorporan. Desplazaremos ahora la base de la fresadora sobre el ancho del rebajo, hasta que la plantilla haga tope en el fondo del rebajo del marco, fijando la base de la fresadora en esa posición. El ajuste de la profundidad de fresado es sumamente sencillo. Usaremos el herraje a colocar para ajustar la máquina. Pulsando el interruptor de puesta en marcha, presionaremos el cuerpo motor incidiendo la fresa sobre la cara del rebajo. Deslizando el cuerpo motor, copiaremos la plantilla con movimientos longitudinales y transversales, obteniendo el encaje de toda la figura del pernio. Una vez terminado el primer encaje, detendremos el motor, extraeremos la máquina y la situaremos a la altura aproximada del segundo pernio. Montaremos el tubo distribuidor preparado previamente. Para el fresado del segundo pernio, colocaremos el tope superior del tubo distribuidor en el encaje inferior del primer pernio. Fijando la máquina por medio de las mordazas, procederemos al fresado del segundo encaje. De igual manera, procederemos para el fresado del tercer encaje. Para los encajes en la puerta, colocaremos el tubo de distribución con el tope hacia abajo en el alojamiento indicado como puerta derecha para puertas de abertura derecha o en el opuesto para puertas de abertura izquierda. Situaremos la fresadora sobre el grueso de la puerta hasta que el tope del tubo distribuidor toque el extremo superior de esta. Sujetaremos la fresadora mediante su sistema de mordazas y desplazaremos la base de la máquina hasta que haga tope fijándola en esa posición. Accionando el interruptor de puesta en marcha, realizaremos el primer encaje en la puerta. Una vez realizado el primer encaje, desmontaremos el tubo distribuidor y lo volveremos a montar en el mismo soporte dándole la vuelta. La distancia entre los encajes se obtiene referenciando el tope superior del tubo distribuidor en el encaje inferior del primer pernio, de igual forma que procedimos con el marco.
En la misma forma, procederemos a realizar el tercer encaje referenciando el tope superior en la parte inferior del segundo pernio. Una vez realizados los encajes, colocaremos los pernios. Y acto seguido, colgaremos la puerta en el marco. Con la fresadora FR29M de Virutex, usted podrá hacer encajes para cualquier tipo de pernio, bisagra o cerradero de hasta 152 milímetros de longitud. También es posible realizar encajes sin plantilla, para herrajes de cualquier tipo, con un largo máximo de 161 milímetros por 70 milímetros de ancho, siendo la aplicación más habitual la colocación de bisagras en marcos y puertas. La máquina dispone de una regla de topes milimetrada desde el centro hacia los extremos, donde ajustaremos la altura del encaje según el herraje que deseemos colocar. La anchura